Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majo Bell, bienvenidos al canal. Hoy es miércoles y como todos los miércoles en Galería de Puntos os enseño a hacer esta puntada combinada en dos colores. Bien, la podéis combinar en dos colores o bien podéis hacer un color predominante como es el blanco y luego podéis hacerlo en colores, en colorines, ¿vale? Para ahora, para el verano, para lo que os ocurra hacer. Pues nada, es muy facilita, espero que os guste, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones, que me sigáis en Facebook, en el grupo Majo del Crochet y en Instagram. Y que muchas gracias siempre por verme, el patrón gráfico lo tenéis en mi blog. Que muchas gracias por seguirme y os espero el domingo con otro tutorial. Hasta el domingo. En la muestra voy a utilizar este hilo que utilizo yo casi siempre. Bueno, ahora me ha dado por este, que es de 3 milímetros y lo voy a trabajar con un 2,5, con un 2,5 de ganchillo. Deciros que la puntada es múltiplo de 6 y que para esta muestra voy a hacer sobre unos 36 puntos. Vosotros siempre poner de más para que os... Nunca os falten. Ya tenéis los puntos que necesitéis. La primera vuelta vamos a subir 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora voy a saltarme 2, 1 y 2. Y en el tercero voy a hacer punto bajo. Tres cadenas. Salto 1, 2 y en el tercero punto bajo. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 7, salto 1, 2 y en el tercero punto bajo. 1, 2 y 3. 1, salto 1, 2 y en el tercero punto bajo. Y de nuevo repito 7 cadenas. 1, 2 en el tercero punto bajo. Y tres cadenas. Así hasta finalizar la vuelta. Para finalizar, lo que tenéis que hacer es, hemos empezado con 7 cadenas, vamos a finalizar con 2 cadenas, salto 1, 2 y en el tercero voy a hacer una vareta extendida en tres tiempos, ¿eh? Vamos a trabajar las varetas extendidas en este punto. 2 y 3. ¿Vale? Siempre lo que os sobra de la cadena, no os preocupéis si os falta. Por eso siempre os digo que pongáis de más. Se corta. Yo siempre hago una cadena súper larga. Y luego no la cortéis al ras tampoco. Y luego metéis por aquí, ¿vale? Y deshacéis los puntos. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a dejar el azul en espera y vamos a coger el blanco. Para empezar con el blanco, yo siempre empiezo finalizando la vuelta que he hecho con el color anterior, ¿vale? Entonces voy a deshacer este último puntito que he hecho de la vareta, ¿veis? Lo cojo y cambio. ¿Vale? Y ahora, la vuelta número 2. Vamos a levantar una cadena. Una cadenita. A ver que no deje un...
Y aquí, en este primer punto, en esta varita voy a hacer punto bajo. Salto aquí donde tenemos las tres cadenas. Y voy a hacer cinco varetas extendidas en ellas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto de cadena, punto bajo. De nuevo, salto otra vez a las tres cadenitas que tenemos aquí. ¿Veis? Aquí dentro. Y vuelvo de nuevo a repetir. 5 varetas extendidas. ¿Veis que la vareta extendida la trabajamos en tres tiempos? Porque me gusta más la vareta extendida que una vareta doble. Para hacer la vareta doble sería así, ¿veis? Y entonces no queda igual. Me gusta más cómo quedan extendidas. Por eso, pero vosotras hacedla como queráis, ¿eh? 3, 4 y 5. Saltáis 4, 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo. Y de nuevo repetís la secuencia hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la vuelta, ¿veis? Aquí donde tenemos las cadenas en los últimos puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto con punto bajo. Y volvemos otra vez a dejar el blanco en espera. Y vamos de nuevo al azul. Ahora, aquí, la tercera vuelta. Volvemos al azul, hemos vuelto al azul. Y aquí, en este primer punto, donde tenemos el punto bajo, vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Salto un punto y en el siguiente punto bajo. 3 cadenas. Salto un punto y en el siguiente punto bajo. 7 cadenas. 3, 4, 5, 6 y 7. Salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo. 3 cadenas, salto 1 y en el siguiente punto bajo. Y de nuevo voy a hacer las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo. 3 cadenas. Salto 1 y en el siguiente punto abajo. Y así continuamos la secuencia hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la vuelta con 2 cadenas. Y aquí donde tenemos el último punto, una vareta extendida. ¿Vale? Ahora vamos a volver al color blanco. Y vamos a subir con 3 cadenas hasta donde llegamos, ¿veis? A la altura del último punto que hemos hecho. Para no ir subiendo el hilo solamente. Deshago un poquito el primero y voy a pasar. ¿Veis? Yo lo he subido así, de esta manera. Que me parece que queda mejor. Subo una cadena y un punto bajo. 2 cadenas. Aquí donde tenemos el grupo de estas 3 cadenas, en el del medio vamos a hacer una vareta extendida.
dos cadenas, salto 1, 2, 3, en el cuarto punto bajo dos cadenas. En el grupo de 3, en el del medio, una vareta extendida. Dos cadenas, salto 1, 2, 3 y en el cuarto, punto bajo. Y así seguiremos la secuencia hasta finalizar la vuelta. Realizamos la vuelta con dos cadenas y vuelvo otra vez a contar 1, 2, 3 y en el cuarto, punto bajo y alargo y vuelvo otra vez al azul y en el azul vuelvo a repetir otra vez las 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí en este primer hueco que tenemos vamos a hacer punto bajo. Tres cadenas, punto bajo, siete cadenas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Veis? Aquí entre el punto bajo y la vareta, punto bajo. Tres cadenas entre la vareta y el punto bajo este, punto bajo. Y de nuevo otras 7 cadenas. Siete y punto bajo. Y así repetimos la secuencia hasta finalizar la vuelta. Realizamos la vuelta con dos cadenas. Y aquí donde hemos hecho el último punto bajo, con una vareta extendida. Lo cerramos si queremos, si no lo dejamos así, pero yo lo voy a cerrar por seguridad. Y me paso al blanco, ya, y vuelvo otra vez a hacer tres cadenitas y ahí lo cerraré. Esto es opcional, cada uno que lo suba como prefiera, ¿eh? ¿Vale? Y cierro. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a repetir desde la vuelta número 2, desde lo blanco, aquí las varetas. Y así no tenemos nada más que repetir. Punto de cadena y en el primer punto vamos a hacer punto bajo. Y aquí en el grupo de las tres cadenitas vamos a hacer las 5 varetas extendidas. 1, 2, 3, 4 y 5. Salto 1, 2, 3 en el cuarto, punto bajo. ¿Vale? Y así repetir. La vuelta número 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Bueno, y por último, para cerrar la labor, lo único que tenéis que hacer es, con el hilo azul, haremos punto de cadena, punto bajo, 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5, y aquí saltaremos, ¿veis donde tenemos el punto bajo? Y cerramos. 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos donde tenemos el punto bajo y cerramos. ¿Veis? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y así hasta finalizar la vuelta. Y ya tendremos... esa es la última vuelta, la terminación, digamos.
Pues espero que os haya gustado, como veis es un punto muy fácil. Como siempre os digo que muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el domingo con otro tutorial. ¡Hasta el domingo!